visitante, vamos a hacer acceso al centro del visitante. Todo este muro se está cayendo, digamos, y la pared sur está completamente podrida. Vamos accediendo. Este primer piso está bastante bien conservado. Aquí están todas las cosas de la filial de Valdivia, guardadas desde que desapareció nuestra filial. En este punto comienza el circuito. Aquí nos vamos a meter ahora al sector Los Olivillos. Todo el sendero tiene señalética. En este punto llegamos a la parte más baja de la reserva, donde se encuentra el puente que atraviesa el estero. El circuito y parte el sendero al bosque de Olivillos. Y el camino va muy angosto, aquí hay que hacer una mantención. El caballero nos comentaba que él mismo cortaba con su desbrozadora, pero su desbrozadora la tiene mal hace tiempo, así que ha abierto a puro machete. Ahora le quitamos un machete al caballero, a don Rodrigo, y venimos tratando de ayudarle un poco a despejar el camino. El sector costero del camino que va a los miradores está bastante cerrado, más o menos una cuarta parte del camino que necesita mantención. Aquí vamos camino al mirador del mar. Aquí ya tenemos un bosque más añoso y el camino mejora bastante. Nuevamente se vuelve a cerrar el camino, en su mayoría mutillas y ratamillas. Llegamos al cruce del mirador Chongungo, el último mirador de la reserva. Mirador Chongungo.